Gracias, muchas gracias al pastor Darío Mateo, que una vez más está con nosotros bien temprano en la mañana para traernos la palabra de Dios en vivo por el Puerto TV. Buenos días, pastor. Buenos días, William. Los bendigo en el nombre de Jesús. Hoy quiero hablar sobre la identidad de un hijo de Dios. Y quiero usar como base bíblica Mateo capítulo 7, versículo 16, que dice, por su fruto lo conoceréis. Toda persona que tiene cordura quiere sentirse hijo de Dios. Pero el asunto de ser hijo de Dios no es sentirlo, sino serlo. Y hay un proceso. Cuando una persona nace en una familia, hay todo un proceso. Es concebido en el vientre, se desarrolla, nace y crece y llega a tener la identidad de un hijo de esa familia por las características que se dan en ese sentido. Igual es en la relación con Dios. Para ser un hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Y esas fueron las propias palabras de Jesús cuando habló con Nicodemo y le dijo, Nicodemo era un hombre muy religioso de los tiempos de Jesús, y él le dijo que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo que se da en la vida del ser humano que tiene fe en Dios. Un cambio radical. Cuando eso se da en la vida del ser humano, hay un cambio de cosmovisión, de ver la vida de una forma diferente. Y eso se manifiesta de forma milagrosa. Hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Pero la persona que no conoce de la palabra de Dios sencillamente dice, sí, yo soy hijo de Dios, porque ha escuchado que otros lo dicen y de alguna manera eso le da una sensación de seguridad. Pero Jesús, que es quien tiene la autoridad para describirlo, dice que por su fruto lo conoceré. Después que se da ese proceso en la vida cristiana del nuevo nacimiento, entonces el individuo crece en la fe, crece en madurez cristiana y por ende entonces da fruto. Y eso es realmente lo que identifica a un hijo de Dios. No que usted diga yo soy hijo de Dios. Usted no puede pertenecer a, si usted de una familia, de un apellido, no puede antojarse y decir que usted pertenece a otra familia, si usted no ha nacido en esa familia. No, eso es un proceso natural. Inclusive hay manera de identificarlo, de saber que usted pertenece a esa familia. Igual, para ser hijo de Dios hay que tener algunas características que incluye, como ya dije, el nuevo nacimiento, y lo que lo identifica ante los demás es dar fruto de cristiano. Un hijo de Dios da fruto de que es hijo de Dios, y esos frutos están especificado en la Biblia. Por ejemplo, Pablo habla de algunos, dice que el fruto del Espíritu es paz, amor, fe, mansedumbre, benignidad y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sin embargo, el que no es hijo de Dios también tiene unos frutos. Y Pablo lo describe también en el libro de Gálatas y dice que la obra de la carne son adulterio, fornicación, ira, contienda, y así sigue describiendo una serie de frutos. De manera que usted mismo debería evaluarse. ¿Cuáles son los frutos que se están manifestando en su vida? ¿Los del Espíritu, los de un hijo de Dios o los de un hijo de Satanás? Es importante que lo haga de manera honesta y de manera concienzuda para que usted mismo se pueda ver a sí mismo y diga, oh, pero yo creo que soy hijo de Dios, pero en mí se están manifestando unos frutos que no son de un hijo de Dios. Y por tanto, entonces, debe pedir la intervención de Dios
a través de su Espíritu Santo, que es el que produce en nosotros el fruto que nos identifica como un hijo de Dios. Así que, amigo y hermano, yo lo bendigo en el nombre del Señor en este día y le animo a que usted se conecte con Dios y le dé lugar al Espíritu Santo en su vida para que se produzcan esos frutos que lo identifican como un hijo de Dios. Quiero orar y bendecirlo en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a los amigos y hermanos que me escuchan. Dios, que ellos puedan desarrollar ese fruto que lo identifica como hijo tuyo, que más que decir que lo son, realmente lo sean, porque eso es lo que nos garantiza una amistad genuina contigo y un día llegar y estar en el lugar que tú tienes preparado para lo que te aman, para lo que son tus hijos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Gracias, muchas gracias al pastor Darío Mateo por estas palabras a esta hora de la mañana en vivo por El Puerto TV. Buenos días.